resulta algo vacío cuando termina el concierto, ¿no crees? ¿Como en los festivales, dices? ¡Exacto! ¡Pero esto es más guay! ¡Ay, quiero repetir! ¡Pero las entradas son carísimas! Te gusta mucho, ¿verdad? Ya ves. Pero Koyuki estaba distinta de lo habitual, ¿no? ¿Eh? Pues no me había dado cuenta. ¿Qué? Se notaba mazo. Sus canciones son tristes y de amores imposibles, pero se la veía súper feliz. Normalmente es más azul, pero hoy parecía de color amarillo. ¿Colores? Ahora sí que me he perdido. ¿Cómo? ¿Es que no ves los colores cuando escuchas música? Pues no. Tú y yo reímos a la vez. Pasaba el tiempo yo a tu lado. Recuerdos tan deslumbrantes. No los olvidaré jamás. ¿Y bien? ¿De qué color es mi canción? ¡Hola! Akitsuki, no sabía que cantabas tan bien. ¿Ah? ¿En serio? ¡He flipado! ¡Tu voz es una pasada! ¡Qué exagerado! Pero, gracias. Me alegro de haber ido al concierto. Siento que me ha despejado. Ah, ya. Dijiste que no sabías a qué querías dedicarte, ¿no? Últimamente tengo la cabeza hecha un lío. Pero cuando escucho la música que me gusta, toda esa confusión y malestar se desvanece. Entonces, ¿por qué no lo intentas? ¿Eh? A lo mejor la música es lo tuyo. ¿Qué te parece? Puede.